Hola gente, ya sé que estuve ausente durante un corto periodo de tiempo, pero ahora trataré de subir reseñas más seguido. En esta ocasión les hablaré sobre una película de los años 40, estelarizada por uno de los nombres más emblemáticos del cine de terror, Lon Chaney Jr., conocido por interpretar a diversos monstruos en su carrera, como Frankenstein, el hijo de Drácula, pero su papel más famoso es el del hombre lobo, de la película de 1941 de ese mismo nombre. Pero no todo el tiempo fue famoso, y antes de participar en grandes películas tuvo que tomar otros papeles. La cinta de hoy es la película que hizo que Lon Chaney se adentrara en el cine de horror, estoy hablando de Man-Made Monster, conocida como El hombre que fabricaba monstruos. Es un filme de 1941, dirigido por George Wagner, el director de cintas como El hombre lobo, El luchador de Kentucky, y dirigió muchos episodios de series, como Batman de 1966, y El agente de Sipol. La película tiene un estatus de culto, ya que fue la primera película de terror con Lon Chaney en el papel principal. La trama de la película es la siguiente. Un hombre con una extraña inmunidad a la electricidad, es estudiado por el doctor John Lawrence, mientras que su asistente, el doctor Paul Rigas, hace experimentos con él, todo para probar su teoría, la cual dice que la vida humana puede estar controlada por la electricidad. El hombre es usado para experimentos eléctricos, hasta que logran vertir una gran carga, haciendo que el sujeto se convierta en un sobrehumano eléctrico. Al principio, esta película parece algo salido de la mente de Ed Wood, Coleman Francis, o de cualquier otro director de cine cutre de los años 40 o 50, y debo decir que en momentos puede ser semejante a esa clase de cintas. Pero en lo general, Man-Made Monster permanece elegante, con algunos elementos que la hacen mejor a otras cintas del estilo que ya antes mencioné. La película usa unos buenos efectos especiales para la época, me gusta cómo se ve el efecto brillante del monstruo, es realmente icónico, se quedó impregnado en mi memoria después de años de saber del filme, con solo ver el póster una vez recordarás su apariencia. Pero los efectos especiales no son todo en el filme, de hecho, en muchas de estas películas las escenas con monstruos son escasas, y este filme es un ejemplo de eso, usualmente guardan esas escenas para el clímax de la cinta, para dejar a la audiencia con un buen sabor de boca. A pesar de no utilizar muchos efectos, Man-Made Monster resulta ser muy entretenida, dándonos buenos personajes con una historia atractiva y muy bien contada. La trama es interesante, y puede que al principio se parezca a cualquier otra cinta de científicos locos, eventualmente te darás cuenta de que no es así. El científico principal no es malvado, pero se podría argumentar que su asistente sí lo es, ya que utiliza a un pobre hombre para realizar sus experimentos, que a pesar de no ser malintencionados en un principio, eventualmente es seducido por el poder. También podemos apreciar buenas actuaciones de parte de todos los actores, pero el que más resalta sin duda es Lon Chaney Jr., es encantador, agradable, sincero, de buen corazón, inocente pero no ingenuo, una persona muy buena, te hacen sentir un gran afecto por él, algo muy bueno en una cinta como esta, que no se basa en efectos especiales, sino que usa a sus personajes como vehículos para desarrollar la película. Desafortunadamente, la historia de su personaje no es una positiva y feliz, es una historia trágica y deprimente. Conforme avanza el filme podemos observar cómo los experimentos le hacen un gran mal, deterioran su estado mental y físico, haciendo que el hombre que veíamos bromear y sonreír esté al borde de una depresión severa, la cual lo convertirá en un monstruo horrible sin pensamientos. Una historia muy trágica, que será concluida de una manera interesante, pero un poco insatisfactoria para algunos. La música es decente, nada que sea notable, pero tampoco es mala. La edición es buena, logran condensar la historia de una buena manera, haciéndola corta pero entretenida. De hecho, esta película es muy corta, casi una hora, eso es mucho menos que cualquier película, incluso para esos tiempos, aunque no me quejo, dura lo necesario, no te aburre con escenas innecesarias y molestas que están ahí solo para alargar la cinta. En conclusión, El hombre que fabricaba monstruos es una buena película, con buenos efectos para sus tiempos, un ritmo decente, y con muy buenos personajes que te mantendrán entretenido y atraído a la pantalla. Puede que tenga algunos momentos absurdos, pero logra salir adelante con todos sus elementos positivos. La recomiendo para los fans del cine clásico de terror, es una película corta, entretenida y divertida. Años después de su estreno original, la película fue titulada, El monstruo atómico, y fue presentada en una doble función con El platillo volante de 1950.
Originalmente, se planeó hacer la película en 1936, y sería estelarizada por Boris Karloff, pero el proyecto se canceló hasta 1940. Bueno, eso sería todo en cuanto a esta película de culto. No es muy conocida, pero es interesante y buena, por lo que decidí recomendarla. Espero que les haya gustado el video, dale like, comenta y suscríbete para más reseñas a películas de terror y de culto. Si quieres que hable de una película o de un tema, dilo en la caja de comentarios, pero recuerda que es solo una recomendación, por lo que puede que no la haga, o puede que tarde un rato en hacerla. Sin más que agregar, me despido. TNT's Monster Vision finishes off your holiday with a Christmas nightmare. Movies designed to scare the ornaments off you. Welcome to an evening of real Christmas spirit on TNT.